México. ¿Cómo le llaman? ¿Trompo, viejo? No, pero los tacos son qué, tacos acá. Tacos al pastor. Al pastor. Aquí en la parte de enfrente venden unos taquitos tipo adobada en Tijuana con su trompo, pero en realidad no sé si estén de la misma manera preparados. Si den chance de que les puedas tú agregar, a lo mejor que lo le pidas cierta cantidad y que te lo asignen y te lo tumen a la plancha, ¿no? Para que lo hagan doraditas. Me gustaría intentar y experimentar, hacer experimento, a ver si en realidad hacen. Bueno, aquí sabemos que en el sur le llaman taquitos al pastor. Normalmente es un trompo y ya le agregan piñita en ocasiones, por ejemplo en la Ciudad de México. Aquí no sé cómo lo agreguen, pero sí me gustaría hacer un experimento, pedir unos taquillos, nada más para comprobar cómo lo sirven. Es como hacer una comparación entre sabores, entre el Estado de México, bueno, si ahorita Ciudad de México y Tijuana, los tacos de adobada. Aquí le llaman, no sé cómo le llaman aquí, pero creo que son taquitos al pastor. Acabamos de entrar aquí al localcillo y pedimos unos taquitos al pastor, le llaman aquí. Pues obviamente existen promociones, son la misma cantidad de taquitos, lo que le disminuye es únicamente la tortillita que le agregan. En este caso yo ordené la más reportada, que son 2, 4, 5 taquitos con doble tortilla. Si tú pides una promoción de 5 taquitos con promoción, te lo dan creo que a 35 pesos, y pues lo que le restan son las tortillitas. Pues sinceramente se me hace agradable, se me hace bien, porque pues, cada quien, ¿no? Pero sí está dentro de lo que es aceptable, rico. Únicamente vamos a agregarle, pues, lo que nos dieron aquí en guarniciones es esto. Tenemos, no sé qué sea, pues yo le voy a agregar esto, es de tacuache. Le voy a agregar esta, lo que viene aquí son pues esto y limoncito, rabanitos. Voy a agregar salsita, creo que es verde. Voy a agregar las dos salsas porque no sé ni qué es. Creo que este es aderezo, pero el aderezo aplica cuando pides, creo que a lo mejor pizza o algo diferente. Le voy a agregar. Vamos a ver qué show. Y obviamente al final de cuentas, para saborearlo con... Casi me sabo la boca, la neta tengo hambre. Desde las 9 de la mañana, 10 que comí allá en Comitán, no he desayunado y ahorita pues voy a echarle unas mordidas aquí. Ahí ustedes vean a ver qué hacemos. Dentro de lo que cabe, la neta sí está. Está bien. Está bien salomónico, no sé qué poder, te quita la toma, te quita el hambre. Está rico. Sí, bonito. Rico, recomendado. Está bien. Solo para corroborar, pedí una orden de taquitos, taquitos al pastor. Sinceramente, primero me aventé una orden de taquitos igual al pastor, como se le llama aquí en la ciudad de Palenque. La neta sí me supo, voy a darle una calificación por el último, pero la diferencia, pedí la orden, hay dos tipos de órdenes, a nivel tacos al pastor, no sé si no aplica para orden de tacos al pastor, existen dos órdenes, una orden que es con todo o la más reportada como quien dice, y te cuesta 60 pesitos, son 6 tacos, es decir, a 10 pesos un taquito. Ahorita ordené, me atreví a pedir la segunda orden que existe, le llaman orden de promoción, que por lo que veo son la misma cantidad de taquitos, son 6 taquitos. La única diferencia que le veo es lo que les dije a un principio, es la tortilla que le agregan. Y la neta, se me hace algo bien, porque supone que esta promoción lo dan en 35 pesos.
La neta, es algo bien, pues la neta, pues a veces uno viene en condiciones no muy aptas para desembolsar mucho efectivo. Y esta opción aquí en esta taquería, se lo recomiendo, está recomendable. El sabor, bueno, yo estoy acostumbrado obviamente a los tacos de adobada Tijuana y es otro nivel, obviamente, pero aquí la gente, mi paisanada, mis chapanecos chidos también le echan los kilos y se aplican y también hacen un trompo y se esmeran en intentar hacer un sabor tipo, un sabor de taco similar, no están tratando de copiar a nadie, únicamente cada lugar tiene su estilo y ellos la neta sí son buenos, están ricos. Digamos que de 10 yo le doy un 8. Para que yo le dé un 8 existen dos cosas, uno es la calidad del chef, que también lo aplaudo porque sí, es un morro ahí, algo bien, pero eso también, sumémosle nuestro hambre que traigamos. Pero la neta sí está bien, igual voy a preparármelo de la misma manera como hace rato. Le voy a agregar lo que aquí nos dan, cebollita, tomatito, para rematar, ¿no? Con broche de oro, lo que aquí nos proporcionan. Y vamos a agregar tomatito, salsita, sucos, unos limoncitos y obviamente acompañado de su respectivo rabanito, que eso igual ya lo voy a disfrutar yo.